Se esperó a que me fuera a trabajar para llevársela. No entiendo cómo ese hombre pudo convencerla de irse nuevamente con él. Ni yo. Si vieras en las condiciones en las que regresó, parecía un vagabundo. Ese par se ha hecho codependiente uno del otro, pero eso se tiene que acabar, Nabor, porque ahora hay una criatura de por medio. Es que legalmente no hay mucho que hacer. Aunque no se casaron, son cónyuges y padres de la niña. No te vine a pedir asesoría legal. Necesito que me encuentres a mi hija, que me encuentres a la nena, por favor. Lo veo peor que nunca. Este tipo siempre ha andado en malos pasos, pero de verdad no sabes lo diferente. Algo anda muy mal. Es que Marisela, desde un principio tú sabías que ese tipo andaba en malos pasos. Lo hubieras denunciado cuando tuviste la oportunidad. Es que no lo hice por mi hija, Nabor. Me daba miedo que le hiciera algo a ella o a la niña. Por favor, me tienes que ayudar a encontrarla. Voy a poner a alguien de mi gente a que le siga la pista. Pero no te prometo mucho. Acaba de entrar un nuevo director y anda metiendo su mano en todo. Muchas gracias. Era lo único que quería oír. Gracias. Tranquila. Te voy a ayudar. Pues se fueron de madrugada para que yo no los viera, como deben un montón de rentas. Y en eso estaba, pues, cuando vi uno de los carteles, pues, pegado ahí en la calle. Y ahí reconocí a la muchacha y a la niña y por eso le marqué. Sí, sí son mis niñas. El marido las tenía bien encerradas, ella no salía para nada. Pero él, el santo, todo el santo día bien briago y bien drogado. ¿Pero a poco no trabajaba? No. Parece que algunas veces pues vendía droga. No me consta. Eso dicen. Lo que sí es cierto es que ese desgraciado le pone unas tranquizas. ¿Cómo que le pegaba? A la pobrecita. Y bien feo. ¿En serio? Un día que él no estaba, pues venimos las vecinas y yo pues para tocarle a ver qué se le ofrecía a la muchacha. Y pues que sale su hija y que nos dice, adiós viejas chismosas, nos corrió. Señor, tengo que encontrar a mis niñas. Las tengo que encontrar. Pues yo ya no sé qué decirle. Si es que la muchachita, ella, luego también andaba bien drogada. Y si no fuera porque luego le traíamos comida a ella y a la niña, ahorita ya estuvieran bien muertas. No. Yo las voy a encontrar. Las tengo que encontrar. ¿Y mi recompensa qué? Ay, señora. ¿Nomás eso le importa?